Maxi, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por darte una vuelta por el podcast de Boom Digital. Nico, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para vos y para toda la audiencia virtual que nos esté escuchando. Maxi es escritor, comunicador, productor, docente y un montón de otras cosas más que él nos va a contar. Ya lo hablamos un poquito en la presentación. La idea es que Maxi nos cuente un poquito sobre su historia y sobre estas cosas que sobre lo que significa llevar su actividad al mundo digital para alguien que no es ni programador, ni es community manager, y viene probablemente del palo de todas estas, del marketing digital y demás. Maxi es un tipo común, que tiene un laburo, que tiene un proyecto y que lo tuvo que llevar al mundo digital. Maxi, contale a nuestros queridos y fieles oyentes quién sos y a qué te dedicas. Bueno, Nico, te cuento y les cuento a los oyentes de tu podcast. Mirá, en lo profesional, mi historia se remonta a casi 20 años atrás. Hoy tengo 38 años. Como bien me presentaste, soy escritor, comunicador y docente. Vivo en la ciudad de La Plata. Y empecé en el periodismo cultural mucho antes de estudiar la carrera. Yo estoy formado como crítico de cine, crítico y también me formé en lo que es técnica cinematográfica en la Escuela Superior de Buenos Aires, pero mi tránsito en el periodismo cultural se expande antes y después de formarme, precisamente, y empiezo a hacer mis primeras herramientas, mis primeros laburitos en el periodismo cultural apenas cumplido 20 años. Por eso, en estos 18 años de trayectoria, a través del periodismo cultural, también pude expandirme a lo que es la docencia y la escritura. Bueno, como te comenté, yo soy escritor, tengo algunos libros publicados, tengo una revista digital que es propia creación desde el año 2018. Y en lo que me he podido encontrar a través de estos años es, bueno, con una serie de, justamente, de obstáculos, desafíos y también alianzas que te permite manejarte en el medio digital. Claro. Principalmente te podría, después si querés profundizamos, pero rescatar los dos o tres momentos más fundamentales. Yo llego al periodismo cultural, a mi oficio, a mi vocación, como te dije, a los 20 años, allá por el año 2003, cuando estaban en plena moda los blogs, ¿no? Claro, yo siempre lo que hago en estos casos con el entrevistado es trato de vamos al tiempo y espacio. Claro. Porque ahora, claro, con WordPress y con un montón de plataformas para realizar un blog y demás, estamos cómodos, pero año 2003, la burbuja de internet en lo que es Argentina estaba explotando, estaba el auge, el Messenger, y plataformas de blog muy poquitas, era toda una movida ponerse a escribir en internet. Sí, y las redes no eran lo que son ahora, y la palabra, una palabra tan común ahora como lo viral, ¿no? No tenía la misma consonancia. Hoy en día, bueno, como vos decís, lo que en aquel momento estaba explotando, hoy se encuentra en el ápice de la consumición, ¿no? Hoy se consume a través de medios digitales, a través de la instantaneidad, de lo que te propagan las redes. Y en aquel momento me acuerdo que era una plantilla muy rudimentaria de Blogspot. Había cuestiones que por supuesto yo no manejaba, cuestiones muy técnicas, muy precisas, y hoy tenés un abanico de opciones que te permite bueno, justamente comunicar con muchísima mayor riqueza. Por eso hablaba también de convertir el obstáculo en herramienta, ¿no? Claro. Y a mí me ocurrió en eso en dos ocasiones en particular, que fue con la fundación de la revista en el año 2018 y previamente me había ocurrido en el año 2016 cuando yo fundo un espacio de enseñanza a distancia, ¿no? Con lo que era el e-learning, que estaba comenzando a estar en boga. Claro. Y que hoy, por la situación que estamos viviendo de la pandemia, la emergencia sanitaria, casi que se ha convertido en algo indispensable, ¿no? Para la hora de educar. Volvemos a lo que hablamos hace un ratito. Tiempo y espacio.
plataformas de e-learning y enseñanza online en una época donde no existía ni WhatsApp, ni Vimeo, ni un montón, ni Open English, por mencionar una. Estamos hablando en un momento donde armar una academia online era un recontra desafío. Desde lo técnico y también desde lo más sencillo, como a ver qué plataforma uso. Sí, en realidad, claro, vos, no sé, uno como comunicador, como docente, intenta tratar de tomar las herramientas que sean más útiles, ¿no? Y más, claro, y más fructíferas para lo que querés comunicar, tener una plantilla accesible, y una vez que vos todo eso podés maquetar y tenés la estructura, ¿no? Y llevar a cabo la idea que vos tenés, la idea conceptual que tenés acerca de este proyecto. El otro desafío sumamente importante, Nico, con el que yo me encontré, es el de justamente comunicar, ¿no? Digo, bueno, yo tengo esto armado, ok, lo pude concretar, tiene una idea estética interesante, tiene una plantilla accesible, atractiva, tenemos variedad de contenidos para ofrecer, ya sea desde el lado de la educación o desde el lado de la comunicación en la cultura, pero el gran desafío es llegar a los interesados, ¿no? Porque hoy, en tiempos de redes, también como te dije la palabrita viral, hay otra palabrita clave que es la hegemonía. Y desde lo que era la esencia, te diría, y el mandamiento número uno de mis proyectos, que son la autogestión y la independencia. Imagínate que al hacer cultura o pedagogía desde la independencia, desde la autogestión, desde el nulo apoyo de aparatos publicitarios, con lo claro, que sabemos que hoy eso también es un digamos, una serie de parámetros y paradigmas que los manejan las redes y que te restringen la llegada. Entonces tenés que ser lo suficientemente hábil, y vos como diseñador lo sabés, para comunicar a través de una imagen, ¿no? A través de un concepto que pueda llevar interés. Y bueno, por supuesto, atraer al público y atraer los interesados, que en mi caso, bueno, tienen que ver con la gente que consuma arte, que consuma cultura y que quiera aprender. Entonces, bueno, allí se ponen en juego toda una serie de estrategias que, en mi caso, como docente, sacaban a relucir mi faceta como comunicador, ¿no? Digo, a ver, ¿cómo lo puedo llevar atractivo? Y conociendo, metiéndote de lleno en lo que es el mundo de Internet, el mundo virtual, que justamente tenés que permanentemente aprender y aggiornarte. Eso es lo que yo aprendí. Sí. Hay una realidad respecto a esto que vos decís, que hoy la llegada, vos tenés que llegar a tu público, tenés que esforzarte un montón, porque hay todo un aparato publicitario, obviamente, para que esto suceda, esto es así, las redes sociales son parte de eso. Entonces uno tiene que estar constantemente aprendiendo nuevas herramientas y llevando su cabeza al máximo para aprovechar los beneficios que, en este caso, por ejemplo, una red social nos puede brindar, o un medio de comunicación que tiene mucho alcance nos puede dar, ¿no? Es decir, bueno, yo tengo que esforzarme al máximo para que mi mensaje sea claro, sea fiel a lo que quiero decir, que no tenga que para aparecer tengo que cambiar palabras. No, este es mi mensaje y esto no lo voy a cambiar, pero tengo que ser inteligente y, bueno, conocer cómo funciona la red social, ver dónde tengo que publicar, ver dónde está mi público, al público que le interesa lo que yo tengo para decir. Entonces, eso en cierto punto nos obliga a estar en constante aprendizaje. Sí, absolutamente. Es muy claro lo que decís, Nico, sin traicionar tu esencia, sin traicionar el mensaje y el contenido de lo que vos querés comunicar, adaptarlo a la forma. En este adaptarlo a la forma, siempre considero que hay, como en toda adaptación que querramos hacer al formato medial, multimedial, transmedial que abordemos, hay una pérdida, hay una ganancia. Lo que ocurre es que cambia todo tan vertiginosamente, que es como vos bien decís, tenés que estar permanentemente actualizado, tenés que agudizar tu inteligencia y tu capacidad de creatividad para comunicar. Siempre hay cuestiones más o menos en tendencia, en boga, en moda, y siempre va a haber alguien que está un poquito más adelantado, pero bueno, es tener esa capacidad de,
de reinvención. Y algo muy importante, tratar de captar, digamos, en esta exploración que hacemos del territorio, ¿no? Uno explora el campo en el cual se desenvuelve y va corriendo ciertos límites, ¿no? De alguna manera tratamos de aportar esa singularidad a lo que hacemos. A vos te debe pasar, por ejemplo, con el podcast. Yo también, que vengo del palo de la radio, la radio ha mutado, se ha transformado tremendamente. O sea, con el uso de las redes, ahora hay radios online, lo que te ofrece YouTube, que vos podés volver a ver un contenido a la hora que quieras, en el momento que quieras. Entonces eso ya te cambia de lo que era el antiguo paradigma del vivo, que también ocurrió en la tele. Y es maravilloso cómo se transforman los medios, pero bueno, de alguna manera tenemos que saber capitalizar este cambio para poder llevarlo a nuestro favor. Hoy, o sea, vuelvo a lo que te decía recién del abanico, ¿no? Es inmenso el abanico que se abre y las posibilidades que tenemos, que como comunicadores tenemos que abrazar esas herramientas, sin lugar a dudas. Sí, además yo creo también que hay un cambio, y ahora vamos a seguir avanzando con las cositas que tenemos para charlar, pero digo, hoy un poco el que consume es el que marca el ritmo de qué herramientas se van a utilizar. Si yo tengo la posibilidad de ver un contenido en otro horario distinto al que vos planteás, y bueno, en cierto punto te vas a tener que acomodar y aprovechar esa herramienta y generar un contenido que a mí me sirva escucharlo un par de horas después, o lo escuche cuando quiera escucharlo. Es como que también la gente marca un poco el paso de las herramientas que uno como comunicador tiene que utilizar. Es absolutamente cierto lo que decís, Nico. Es la voz, justamente, que te marca el pulso, y tenés que estar atento a cómo se consume, a cómo se visibiliza lo que estás mostrando, porque de alguna manera, si hay números o hay indicios que te muestran otra cosa, seguramente tendrás que cambiar la estrategia. Y de esto se trata también los desafíos, ¿no? Permanentemente, día a día, justamente el mundo virtual te va llevando a optar por estos caminos que suelen ser heterogéneos, pero justamente siempre el que consume suele ser un indicio bastante fiel acerca de eso. Tal cual. Seguimos entonces. Bueno, después te voy a preguntar con más detalles, pero actualmente, como para que los oyentes tengan una idea de la cantidad de contenido que vos estás generando, porque yo estuve mirando, bueno, lo que haces y tenés un montón, estás en un montón de redes, estás con la revista, generás mucho contenido. Sí. ¿En qué medios digitales estás actualmente? ¿Medios digitales? ¿Cuál es el abanico? ¿Dónde estás desarrollando vos tu actividad hoy específicamente? Mirá, te cuento, Nico, y le cuento a tu audiencia. Principalmente la revista digital 7 Artes, www.revista7artes7.com. Allí pueden encontrar esta revista, la dirijo yo, soy el editor de contenidos y ocasionalmente también escribo en lo que son las columnas sobre... Tengo una columna de cine, otra de series, una de deportes, a veces escribo sobre libros y sobre artes visuales. Y después, bueno, tengo mucho laburo en radio, tengo algunas columnas en programas de aquí, de radios de la ciudad de La Plata, otra radio en Buenos Aires, a veces tengo segmentos grabados, a veces en vivo. Hago también columnas de cine, series y libros. A veces produzco algunos contenidos que no son, digamos, intervenidos por mí, pero no salgo yo al aire, pero produzco columnas de otra gente muy copada que hace radio, que me acompaña en el proyecto. Eso sale en el canal digital de 7 Artes, que pueden encontrar en YouTube, el canal 7 Artes. Allí hay mucho contenido audiovisual de mi producción. Y después, bueno, lo que tiene que ver con el trabajo de la escritura, ¿no? Vamos a tocar ese tema, tengo un par de preguntitas ahí muy... que son preguntas más de envidioso, ¿no? Son preguntas más de a ver cómo lo hace él, porque yo el día que lo quiera hacer yo quiero tener la data. Dedicándole mucho tiempo, por allí pueden encontrarme, mayormente en la revista 7 Artes y en el canal 7 Artes. Allí pueden encontrar todo lo que hago en lo referente a comunicación y a escritura y a producción cultural. Y preguntame lo que quieras acerca del laburo editorial. Vamos primero a la siguiente pregunta, es
estás en todos esos lugares, generás contenido, sí, radio, producciones. Decime, ¿qué habilidades digitales tuviste que incorporar para poder desarrollar esas actividades en los espacios donde estás? ¿Cuáles fueron esas cosas que dijiste, me tengo que poner con esto porque si no le engancho la mano voy a estar complicado? Así, dos o tres que se te vengan rápido a la cabeza. Claro, el tema es que necesitas recurrir a tus actividades más versátiles y más polifacéticas. Tenés que ser a la manera de un pulpo, porque de alguna manera es el self-made, ¿no? De alguna manera nos hacemos caminos a nosotros mismos y no podemos depender de otros. Entonces tenés que aprender a hacerlo vos. Mirá, dos o tres herramientas. Claramente, o sea, lo que es la comunicación visual, fundamental conocer un programa de edición de imágenes. Fundamental. ¿Puedo dar nombres? Por supuesto. Bueno, Canva, Photoscape, ¿no? Fundamental conocerlos. Y después, lo que es la producción de videos para radio, bueno, un productor de video puede ser el Windows Live Maker o el WAV Soundpad, el Audacity, bueno, todo lo que sea para editar video o sonido, digamos, tener tu propio, y si tenés, por supuesto, las herramientas tecnológicas que tengas para tener tu propio home studio y poder grabar y editar con la mayor calidad, casero, pero como si fuera, digamos, de uso profesional. Así que, bueno, eso es, digamos, las dos o tres herramientas que tuve. Bueno, por supuesto, vos hoy mencionaste la plantilla a la hora de montar una revista digital, manejar WordPress, a la hora de montar un espacio de e-learning. Bueno, mi experiencia fue con 1000 aulas, que fue bastante buena, bastante positiva. Y bueno, permanentemente aggiornarte, ¿no? Eso es lo fundamental, claro. Nunca quedarte quieto y no agotar tu capacidad de curiosidad y de exploración. Yo siempre trato de bajar un poco ese mensaje cuando la gente me consulta sobre una plataforma para hacer una página web, más redes sociales, o gente que está con su emprendimiento y está empezando a llevarlo al mundo digital. Siempre trato de que la línea de mensaje sea esa. Constantemente estar aprendiendo y probar y meterle mano. Porque la realidad es que nadie va a saber mejor que vos sobre tu negocio y está bueno que consultes y que veas distintos tipos de información y demás, que te informes, pero tenés que hacer y tenés que hacerlo vos. Después, cuando tu negocio es escalable, cuando ya podés contratar equipo, podés delegar, ya sabés qué tenés que pedir. Pero me parece que eso es fundamental y tener la curiosidad de la cual vos hablás, ¿no? Es decir, bueno, tenés que ser medio culo inquieto y aprender por tu cuenta. Sí, y lo que decís muy bien, el tema de la prueba y error, ¿no? Justamente claro. Son estos pasos necesarios a dar, aunque después vuelvas sobre tus pasos, pero es un know-how de aprendizaje maravilloso, que lo vas haciendo en el camino, ¿no? Y bueno, y así el mundo virtual y las infinitas posibilidades. Yo dije 3 o 4 programas, pero justamente hay muchísimos más y mejores seguramente, que me quedarán por descubrir. Sí, igual yo también, con respecto a eso, la idea también es, herramientas hay un montón, todas te van a decir que son las mejores, acá lo importante es la que vos te sientas más cómodo, la que te dé un resultado, aunque sea, te lleve un poquito más de tiempo, pero que te dé un resultado más cercano al que vos esperás. Eso me parece que también es fundamental, porque la realidad es que herramientas hay un montón y cuanto más investigás, muchísimas más encontrás, pero a veces uno piensa, no, para editar un podcast necesito tener esta super herramienta y en realidad con Reaper, por ejemplo, que es mi caso, y con tener iniciativa, ya está. Y después, bueno, obviamente uno lo va perfeccionando. Sí, perfeccionar también es una palabrita clave. En mi laburo como comunicador y en lo que me ha tocado en este abanico que se abre cubrir todo lo que tiene que ver con el diseño visual, la imagen, el concepto, el contenido, la forma, soy bastante obsesivo, detallista, perfeccionista y todo ese tipo de cosas, bueno, te va llevando justamente a mejorar porque querés ofrecer el mejor producto posible, ¿no? Uno intenta que las ideas se plasmen lo más fielmente y en lo personal soy bastante hincha en ese sentido, lo cual me lleva a este grado plus de perfección para poder justamente permanentemente renovar lo que es el soporte que te permite poner todos esos contenidos en la web, ¿no? Así que tal cual. Es, es,
es un camino muy interesante de recorrer. Ahora, pasando un poquito a la faceta escritor, sí. Contanos, por favor, ¿cómo es el proceso de la escritura? Quiero decir, ¿cómo es ese, el momento en el cual el escritor dice, bueno, ahora me pongo a escribir? ¿Hay una preparación previa? ¿Necesitas una fuente de inspiración? ¿Cómo funciona en la cabeza de un escritor ese proceso, si podés contarnos? Bueno, mirá, justamente hoy venía a la tarde de leer una entrevista que en su momento le hizo la escritora Marguerite Duras al pintor Francis Bacon, y te voy a contestar haciendo analogía, puede ser bastante metafórico, pero Bacon le contestaba que era un accidente, ¿no? Sí, son los accidentes del azar creativo, o sea, en esto, contestando tu pregunta, no hay nada que pueda contestarte que tenga que ver con nada demasiado sencillo de racionalizar. No es que me propongo escribir y me pongo a escribir. A veces, bueno, como decía el gran Bacon a Duras, son accidentes creativos. El tema de los procesos creativos son bastante intransferibles y difícil de complejos de analizar. Lo que ocurre, a ver, la escritura para mí es algo que está tan intrínseco, tan ligado a mi día a día, que digamos que ya he adquirido una práctica que se vuelve parte de mi rutina, sin que el acto sea [S2] Claro. [S1] En sí rutinario o sin que se trate de nada burocrático, ¿no? Pero está tan ligado a mí, bueno, qué sé yo, no concibo mi día sin escribir, es mi gran vocación escribir, comunicar a través de la palabra, y bueno, me ha permitido desde el periodismo cultural poder, digamos, de alguna manera, todo lo que vos incorporás, lo que consumís, que tiene que ver con tus apetencias, con tus influencias artísticas, de alguna manera todo eso lo vas sintetizando y eso va despertando en vos, eso que consumiste, cierta mirada del mundo, cierta sensibilidad, ¿no?, que te lleva a determinados contenidos, y eso en lo personal se sintetiza de alguna forma y sale al mundo, ¿no? Es como que uno lo pasa a través de su propio tamiz, de sensibilidades artísticas, si se quiere, estéticas, y eso sale al mundo de otra forma. Y es un acto maravilloso. Los procesos creativos, yo tengo al día de la fecha publicados más de 20 libros, afortunadamente, y te podría decir que cada uno son hijos creativos, son criaturas claro. sumamente singulares, y no hay ningún libro idéntico a otro. Si bien recién yo te decía esto de las neurosis, de los procesos, y realmente, o sea, producir un libro pero multiplica mis neurosis y mis, claro. y mis obsesiones y mi detallismo ultra perfeccionista, imagínate, ¿no? Porque una página web se puede cambiar 20.000 veces, un entorno claro. digital también. Pero el libro una vez que está escrito, impreso, no. listo. Y son procesos mucho más largos. Escribir un libro, para que tus oyentes claro. se puedan dar una idea, uno puede estar escribiendo un libro desde la primera maqueta original que tiene al borrador final que entregaste a la editorial, puede pasar como mínimo un año, ¿no? Son claro. procesos de escritura lógicos, y después puede pasar otro año más de edición, y este libro pasa por correcciones. Y son también etapas que tenemos que atravesar con absoluta artesanía, claro. Los escritores independientes, y bueno, eso va formando la trama, los hilos de la compleja trama del proceso creativo, ¿no? Que es absolutamente maravilloso, y te quiero decir que escapa completamente a nuestro control. Yo creo que están allí las musas operando, y finalmente el producto terminado, bueno, a veces nos sorprende la magnitud que cobra de acuerdo a lo que quizás en alguna primera vez concebimos, ¿no? Parte claro. de eso inasible, allí radica, creo, y allí te puedo definir, lo que es la magia del acto creativo. Para todo para llevar adelante todo este acto creativo, y como bien describís, resumidamente, los procesos, el proceso de crear desde el borrador hasta el producto final, por así decirlo, ¿utilizás alguna herramienta específica,
¿Tenés alguna selección de herramientas que te solucionen las cosas que puedan surgir? No conozco de la materia tan específica como para decir qué podría surgirte, pero digo, anotaciones, porque me imagino que escribir un libro desde una idea y qué pasó, y a ver, pará, ¿no? Porque esto ya lo dije antes, ya lo escribí en otra página anterior, digo, ¿usas alguna herramienta en particular? ¿Cómo se maneja eso? Mirá, es interesante. Nunca lo hablé esto en ninguna de las entrevistas que di con motivo de mis libros. Es interesante el abordaje que me permitís desde tu conocimiento digital. Hay dos etapas muy diferenciadas. Una tiene que ver con cuando vos estás escribiendo el libro. Cuando vos estás escribiendo el libro, nada, es tu cabeza, lo que tengas, la notebook, la laptop, la tablet, la computadora de escritorio, el celular, puede ser un grabador de voz, y bueno, allí las ideas en el momento llegan y se transforman, y van al papel digital, ¿no? Pero después, una vez que vos tenés ese libro, que generalmente es en borrador, en formato Word, después viene todo lo que es el laburo editorial. Y esto, yo trabajando a la par con la editorial Vuelta a Casa, que es una editorial de acá de La Plata que yo conocí hace ya casi cuatro años, no, casi tres o cuatro años, y con la cual llevo editado toda la cantidad de libros que he publicado, y con la cual, por los procesos de escritura y de corrección y cómo yo me involucro en todas las etapas que tienen que ver con la finalización de mi trabajo, mucho más allá de lo que me compete como escritor, ¿no? Pero también en laburos de diseño y de maquetación, porque considero que es mi responsabilidad que el producto salga lo mejor posible, comenzamos a trabajar con la editorial a la par. Entonces me empecé a empapar de un montón de cuestiones que tienen que ver con el diseño claro. editorial. Entonces empecé a intercambiar con la gente de diseño de la editorial y empecé por primera vez a ver lo que era un Photoshop, ¿no? El programa. O un Corel, ¿no? Entonces trabajás con el Corel, y lo que decías recién de los textos repetidos, bueno, para eso hay una herramienta del Adobe, del PDF Creator, ¿no? O cualquiera de sus variantes, claro. con la cual tenés capacidad. Claro, tenés capacidad, el Architect, ¿no? También tenés capacidad de control sobre esos contenidos, porque justamente borrador tras borrador, corrección tras corrección, estamos hablando de cientos o miles de páginas y lo que son las famosas pruebas de galera, ¿no? Las pruebas de galera cuando te viene el libro en formato físico y digital de prueba, y allí también son procesos de corrección sumamente arduos en donde debes de tener material informático, software, para poder llevar adelante las correcciones. Te digo que es de una artesanía total y tenés que agudizar tu cabeza y tu vista, porque a veces la vista va mucho más rápido que la mente, y es impresionante, Nico, la cantidad de detalles, te puedo asegurar, que podés captar de un error de un texto, de una coloración de una fotografía, o sea, te lleva a un nivel de precisión casi robótico, ¿no? Pero bueno, claro, por eso... son tareas brutales. Por eso te preguntaba, porque me imagino que, más allá de ser algo artesanal y demás, y bueno, que eso uno lo entiende, yo entiendo el proceso de escritura como algo muy artesanal desde el punto de vista que requiere mucho hecho a mano, escribir a mano y la cabeza trabajando a mil, me imaginaba que herramientas, necesitas determinadas herramientas, porque me imagino que también que cada vez que haces un chequeo y una repasada, surgen cosas y tal vez párrafos y palabras que en un momento entendiste que iban bien, después a medida que vas corrigiendo, vas avanzando, decís, no, pero me parece que esta página, esto ya lo dije en algún momento, y vas a revisar. Entonces, por eso me surgía esa duda con respecto a qué tipo de herramienta. Claro, pero ahí se mezclan dos cosas, Nico, que es muy interesante lo que decís, porque ahí en este punto de inflexión es cuando digamos, se conectan los dos procesos. Porque el acto creativo es de por sí sumamente libre. Claro. Es un acto libre, el acto creativo. Uno se siente a escribir o se siente inspirado para escribir y quién sabe hasta dónde te puede llegar la escritura. Llevar. Claro. Pero yo hago una analogía con lo que me ocurre a mí como escritor
de buscar la forma precisa de comunicar. Un texto puede pasar por borradores y borradores y borradores. Quizás pasan 6 meses y vos ya no crees que esta forma de comunicar por escrito sea tan fiel hoy 6 meses a como lo dijiste 6 meses atrás, ¿no? Entonces eso te lleva a un nivel de elaboración superior. Ahora, la analogía que te hago es lo siguiente. ¿Qué le ocurre más allá de la forma en que vos quieras comunicar? Creo que lo mismo que me ocurre a mí en llevar eso a una plantilla, a un software, creo que puede ser lo mismo que le puede llegar a ocurrir a un músico al llevar una maqueta, un demo a un estudio, ¿no? Estamos hablando de notas musicales, de tímbricas, de subir un poquitito allá, de bajar un poquitito allá tan instrumento, o qué le puede ocurrir a un director de cine cuando lleva a una sala de montaje su película, ¿no? Y este plano va con una coloración un poquitito más oscura, y acá me abrís un poquitito más la cámara. Entonces, habla de un nivel de detallismo, justamente a quienes nos movemos en esas coordenadas creativas, puede ser tanto como el paraíso como la perdición, ¿no? Sí, porque también se puede entrar en un bucle que no de nunca terminar, de seguir perfeccionando, y a veces uno tiene una idea de perfección, y es muy personal también. En el proceso creativo vos estás creando algo y decís, no, para esto tiene que quedar perfecto, no. ¿Ahora está perfecto? No, ya no está más perfecto. Y capaz que sí, ya estaba, listo, no tenías que tocar más. Pero bueno, creo que la cabeza del creativo va para todas esas cosas y está muy bien, es muy claro lo que mencionás. Probablemente lo que hace 6 meses te pensaba que estaba perfecto, ahora te parece que le falta un poquitito más. Y esta escena la recortaría por acá, o esta nota musical no estaría bien, o habría que subirle el volumen. Me parece muy muy interesante lo que mencionás. Ahora, y habré pasado por eso. Me imagino que sí, con todo lo que generás, obviamente los libros y todo lo que tenés creado a nivel digital también. Y ahora voy a meter un poquito en la polémica. Dale. Y te voy a hacer una pregunta que es trascendental. Dime. ¿Ebook o libro tradicional? Bueno, mirá. No, para tanto, igual la vendí. Hice una venta como si fuera que... Pensé que me ibas a poner un aprieto. No, mirá, con la editorial, una vez que logramos salir de estos bucles en los cuales me meto, claro, que son bastante poco saludables para mí y para mi entorno, la gente de la editorial te aseguro que tiene que aguantarme. Pero lo que convenimos de mutuo acuerdo es, con todos los libros que hemos publicado a la fecha, salir con ambos formatos. Bien. Salir con ambos formatos, formato papel, formato ebook. Con sus ventajas y desventajas. Si vos me preguntás a mí, yo soy un amante del lector de papel. Bueno, tus oyentes no van a poder ver porque este podcast tiene audio, pero vos que me estás viendo atrás mío, ves la biblioteca, soy un amante de los libros de papel y los colecciono como grandes tesoros. Yo no lo cambio por nada. Pero bueno, vos tenés que saber que salís al mercado y que hay lectores que se ayornan más quizá a la lectura digital. Ojo, otra ecuación es la económica. Tal cual. Que no es menor. Producir. No, por supuesto. Producir un libro, gestionarte, solventarte como escritor autogestionado, costearte una tirada. En lo general, la publicación de mis libros, la mayoría han sido sagas, series, antologías, con lo cual son tiradas cortas porque son muchos volúmenes que salen simultáneamente. Por eso te digo que tengo 22 libros publicados a la fecha. Claro. De manera que quizás en una tirada corta es más redituable en lo económico, insisto, que vos puedas publicar en ebook. Si podés publicar en papel, también muchísimo mejor. Y también lo que es la llegada del libro al exterior. Por una cuestión de costo, el envío del papel al exterior es sumamente costoso y hasta a veces engorroso sortear las fronteras limítrofes, ¿no? Entonces vos con el ebook podés ponerlo en cualquier plataforma, desde Amazon para abajo, con la terminación del EPUB, y sabés convertirlo, que también es un temita que tuve que aprender. Otra habilidad nueva. ¡Uf! Tremendo. Y bueno, allí vos ya tenés tu libro, te lo pueden leer en Islandia, qué sé yo, viste, por decirlo. Tal cual. Las fronteras son infinitas, y están para traspasar.
formato tiene su encanto, ¿no? Y su modo de consumición. Si me preguntás a mí, ya te dije cuál elijo, pero bueno, como escritor me compete ofrecer ambas modalidades para mis potenciales lectores. Yo opino como vos, yo también soy amante de los libros de papel, siempre fue lo que se leía en casa y le encuentro un gusto distinto, pero también entiendo que la posibilidad de tener un montón de libros en un dispositivo móvil es súper súper finito, puedes tener una biblioteca andante, me parece muy muy interesante también, más como ha evolucionado eso a nivel digital, tanto con las grandes marcas como aplicaciones que hoy están disponibles en Google, que podés marcar y traducir y demás. Y también entiendo del lado del editor, le abre las puertas a muchos editores independientes como vos, que tal vez no tienen la suerte de poder contar con una editorial o que económicamente no pueden llevar adelante los costos de editar un libro. Y bueno, hoy hay muchas herramientas también que te permiten tener tu libro publicado de manera recontra legal y que olvidarte de la gestión de tener que cobrar por la descarga y demás. Eso me parece que también son herramientas que están muy buenas, que son muy útiles. Sí, absolutamente, absolutamente. Sobre todo, bueno, en mi caso yo cuento con una editorial como es la editorial de Vuelta a Casa, pero hay muchos escritores que son autopublicados, que se gestionan ellos los proyectos, claro, y que no tienen editorial. Y al no tener editorial, otra cosa que te ocurre con la distribución del libro de papel como escritor independiente, te cuesta mucho después llegar a escribir. Porque hay muchas, lo que son las grandes cadenas de librerías en este país, y yo lo aprendí, lo puedo contar porque lo aprendí por experiencia propia, si no tenés una editorial detrás que te respalde, es muy difícil el diálogo entre el escritor y el sello distribuidor. Te diría que es casi imposible. Así que allí también tenés una puertita más, y por supuesto, poniendo en perspectiva lo que contás, Nico, que también es interesantísimo, lo que es la cantidad de material disponible en internet, en libros digitales, digamos, la auténtica y antigua Biblioteca de Alejandría, que fue precursor de lo que hoy conocemos como internet, ¿no? Es una auténtica Biblioteca de Alejandría moderna, lo que hay allí. Sí, es muy, es sumamente interesante lo que decís, y lo comparto al 100%. Entiendo que debe haber una, a veces debe ser muy complicado que el escritor directamente pueda tener la posibilidad de exhibir su material y su creación en determinadas cadenas y estar exhibido. Y bueno, ahí es donde la editorial también juega un papel sumamente importante. Entonces, estoy totalmente de acuerdo. No te quiero, Maxi, no te quiero robar mucho más tiempo. Tengo todo el tiempo, Nico, tranquilo. Esta entrevista. Te quiero preguntar, porque en definitiva vos sos un emprendedor, y eso también es un poquito de lo que nos une. ¿Cómo haces para separar el momento de trabajo, el momento de escritura, el momento de producción, el momento de generar contenido de tu vida personal, de tus momentos? O sea, porque vos lees y escribís sobre lectura, se mezclan, no es que sos diseñador gráfico y aparte tu hobby pasa por otro lado, en medio que tu hobby es tu actividad profesional también. ¿Cómo haces para separar y que no se te mezcle todo? Mirá, en principio soy geminiano, así que... Ah, listo, cortamos, cerramos ganas. Ya está, imagínate que tengo la dualidad, la ambigüedad en mi cabeza, hablo con mi otro yo permanentemente. No, a ver, el motor creativo que me mueve, no, es indivisible. A ver, por un lado es tal la pulsión, es tal la pasión que me despierta, es tal el deseo de comunicar, es tanto el deseo, mi vida pasa por el arte, Nico, mi vida pasa por el arte, por la cultura, por la comunicación, y de eso me retroalimento. Yo creo que sin eso yo ahora no estaría hablando con vos. Es mi gran cable a tierra, mi gran salvavidas, consumir cultura, por supuesto que está en mi hobby, en mis intereses, las películas, los libros, los discos de música, y por supuesto también forma parte de mi creatividad, con un agregado extra que, o sea, es tan indivisible a mi día a día. Por supuesto que estoy leyendo el nuevo libro que me compré, y también estoy pensando simultáneamente
una nueva forma de quizás hablar de eso en mi revista o en mi programa de radio, claro. ¿Me entendés? Es algo que no puedo manejar y que ya está automatizado. Está automatizado, exactamente. De alguna manera incorporas el mecanismo. Pero tiene un plus que es que, al yo no poder hacer del arte y de la cultura mi medio primario de ingreso y de vida en lo económico, bueno, allí entra a jugar otro vector sumamente importante, ¿no? En cuanto vos tenés libertad o no para distribuir tu tiempo y dedicar tu tiempo a la faceta creativa, si es que no es lo que te da de comer, ¿no? Que también tiene que ver con lo que hablábamos recién, y es el trato quizá no tan justo que podamos recibir los escritores o los creadores o quienes hacemos gestión cultural, que somos actores culturales, en lo que es el trato igualitario a la hora de llegar, ¿no? Yo te puse un ejemplo que es un granito de arena, ¿no? Claro. Las distribuidoras. Bueno, pero justamente es la palabra que nos define, ¿no? Somos emprendedores y eso creo que es lo que nos impulsa permanentemente a retroalimentarnos, ¿no? En esta avidez por comunicar acerca de aquello que nos mueve el intelecto, que nos mueve la sensibilidad. Estamos charlando con Maxi Curcio, escritor, comunicador, productor, docente. Maxi, contale a los oyentes, por favor, dónde pueden conocerte mejor, saber más sobre tu trabajo, adquirir tus libros. Contanos dónde, todos los lugares donde te podemos encontrar, por favor. El aire es tuyo. Muchas gracias, Nico, por la posibilidad de difundir lo que hago. Gracias por interesarte en mi producción artística cultural. Me pueden encontrar en redes, me encuentran muy fácil, Maxi Curcio, en redes, Twitter, Instagram, Facebook, en YouTube. Los invito a que conozcan mi revista digital, www.revista7artes.com. En YouTube la encuentran como Canal 7 Artes. También la revista tiene su Twitter, su Instagram, 7 Artes Revista, 7 Artes Digital. Bueno, allí pueden ver todos mis contenidos, y si quieren y tienen ganas de curiosear en mis libros, los invito a mis redes personales o a la editorial que tan gentilmente posibilita la existencia y la publicación de estos libros, que es Vuelta a Casa Editorial, de aquí de la ciudad de La Plata. Pueden encontrar la tienda online muy fácilmente en Instagram, Facebook y Twitter, y allí pueden acceder a los títulos. Así que, bueno, los invito a mi mundo de arte y creatividad, y bueno, gracias por interesarte en lo que hago. Maxi, te mando un abrazo muy grande y muchísimas gracias. Gracias, Nico, a vos por tu espacio y por tu gran ayuda el otro día con estas cuestiones, te lo digo al aire. Gracias por tu asesoramiento, por tu buena onda y tu predisposición. Es un gusto haber estado en tu podcast y charlar sobre estas cositas que nos apasionan. Te mando un fuerte abrazo a vos y a tu audiencia.